Este es el hongo, Svampen. Acabo de pegar ese afiche ahí, el poema, la canción, con el riesgo de que si viene la policía y me coge pegando eso, me dice, puede ser un policía de civil o puede ser un policía uniformado, pero si es un policía de civil, dice, yo de polis. Hordu Legi. Me dice, soy policía, tienes legitimación. Y me pone una multa de 1000 coronas. Uno pega así, eso, el riesgo que corre por pegar afiche o cosas parecidas en las paredes de la ciudad. Una multa de 1000 coronas. Pero es delicioso ese momento cuando llega la policía, sin ser yo masoquista, sino es delicioso porque yo converso con la policía, me pongo a conversar con ellos. Y cuando yo pegaba más, cuando yo pegaba mucho más, a menudo pegaba mi nombre. Pegaba el nombre Ernesto Guerra por toda la ciudad y también pegaba poemas. Entonces estaba un policía civil que era uno de los encargados de este trabajo. Bueno, él hacía barrio, era un policía metropolitano, un investigador, un policía civil metropolitano. Pero él me pillaba, me cogía pan y nos hicimos amigos y yo a veces le llevaba una tarjeta ya a la comisaría, le llevaba una tarjeta, una postal. La postal me costaba 1 corona y se la llenaba, lo saludaba y bueno, tenía esa amistad, me sirvió. Tenía esta amistad, no sé, no tanto, es algo misterioso, ¿no? Las relaciones humanas. De repente sentía mucha simpatía hacia él y me ponía multa. En alguna ocasión me dijo, ¿quieres que te ponga la multa o no? Yo le dije, no, mejor yo la pago. Le dije, mejor la pago, porque yo quería mejor pagar la multa. Entonces me dijo, ah, sí, con que tiene mucho dinero. Bueno, así pasó el tiempo. Y otro día, años pasados, pasé por la comisaría a llevarle una tarjeta, una postal. Me dijeron, no, ya él se pensionó. Así, mira cómo pasa el tiempo. Que todas las oportunidades, todo lo que hace, genera esplendor espiritual. Incluso esto que es ilegal, pegar, me engendró a mí muchas satisfacciones ya encontrarme con él. Y no solamente conversaba con él, también conversaba con otros policías uniformados. Y luego yo creé, me surgió mucha simpatía hacia la policía. Siento gran aprecio hacia ellos. Una vez, porque yo los saludaba, apenas que veía la patrulla, la policía me ponía a gritar y saludándolo. Y un día se aburrieron de mí. Los policías se aburrieron de mí. Entonces un día estaba por allá en una parte deliciosa, estaba sentado en una parte deliciosa y cuando vi la patrulla, la policía, corrí a saludarlo y a brincar. Y ellos todos voltearon la cara para el otro lado. Estaban aburridos de mí. Este es el hongo en Estureplan.
Ya hay gente por aquí alrededor, hoy viernes, que está esperando, que esperan a sus amigos. Este es uno de los puntos bastante apetecidos para la gente, para encontrarse aquí en este punto. Se citan y se encuentran aquí. Ya en este momento hay varias personas que parece que están esperando a alguien. Hoy es viernes, viernes delicioso. Faltan 6 minutos para la 1 de la tarde. Y está siendo un día muy bello, y hay mucho entusiasmo entre la gente, mucha alegría, mucha comprensión, mucho entusiasmo. Es muy bello. Mi corazón está lleno de alegría, de entusiasmo y felicidad. Estoy contento.